bajo el manto de María, 26 de marzo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen que el apóstol San Juan, en su ancianidad, no hacía sino repetir a sus discípulos el precepto del Maestro, ⁇ ¡Ámense los unos a los otros! ⁇ Podemos imaginar que la Madre de Jesús, en sus continuas conversaciones, y exhortaciones, no haría sino repetir a los apóstoles y primeros discípulos la enseñanza de Jesús, el amor. Así, procurando amarse unos a otros como Jesús los había amado, comenzaron a formar la iglesia de Jesucristo. Así debemos hacer también los discípulos de hoy. Debemos aprender a amarnos, a hacer la iglesia, amándonos, a vivir el Evangelio, amándonos. La Madre de Jesús nos sigue dictando la misma lección del amor. Madre de los vivientes, que para conseguir la paz todos defendamos la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Acuérdate, Virgen Santísima, que jamás se ha oído decir, que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado desamparado. Protégenos, Madre nuestra. Dulce Madre, no te alejes, tuviste de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dulce Corazón de María, sed nuestra salvación. Así sea.